¿Cómo ha cambiado el pueblo en los últimos años? ¿Cosas que han cambiado? ¿Cuál? Bueno, bastante. ¿Qué trabajo se hacía que ya no se hace? Sí. Pues antes tenía la agricultura, que la gente, pues estaban de la mañana hasta la noche, incluso al dormir al campo. Luego a la mañana empezar, ahora no, ahora lo único que hay aquí prácticamente es ganado, el vacuno y muy poquitas ovejas. Antes sí, tenían ovejas, vacuno, estas vidas, sí, esta se gente sembraba, ya, se sembraba todo con término. Con término sembraba. Y ahora pues no. Ahora menos. Ahora ya lo siembran para el ganado y se recoge y ya fuera. Antes tenía que segarlo, trillarlo, o ya de último vino la cosechadora, pero se cogía bastante grano, la verdad. Había que trabajar, pero se cogía grano para de sobra para el ganado que tuvieras. Ahora ya no, las alpacas y tal, pues ya no. Es que antes no había supermercados, entonces cada uno tenía que cogerse las aceituras para tener aceite, tenías que tener las viñas para poder hacer vino, entonces claro, estaba todo arreglado y ahora es todo maleza. Porque ya no interesa ir a buscar con el trabajo que dan las aceitunas, que si llevarlas, que no vas al supermercado, coges y ya está. No, que claro, ahora con las crisis y con todo eso, la gente otra vez está intentando recuperar, porque viene bien, los huertos, claro, es que ahora volvemos otra vez a lo de antes. Antes aquí, yo creo que no había una casa que no tuviera sus cerdos en casa para echarle, para luego a la matanza, matar y eso, y tener para el año. Ahora no, ahora ya nadie. Y aquí lo que decimos, empezaban al amanecer y hasta el crecer, que si al cabe los hace de eso, que si a trillar, que si a limpiar la barba, todo eso, ahora no, ahora nada. Ahora se van al ganado, despachan el ganado y para casa, ya está. No, cambia mucho. Cambia mucho porque antes todo el mundo, por ejemplo, teníamos uno para matar, ahora no se lo puede hacer. Tiene que tener una empresa, o sea, tienes que tener una explotación de cerdos para matar, si no, todo uno puede matar. No, no, si tú tienes dos eso para consumo de casa, puedes matarlos. Pues lo habrán puesto por 10 años. Yo, por ejemplo, los últimos años me la tenía que hacer corchete, que tenía ya. Sí, te dejas, que no te dejas tener algún montón de ellos, pero para el consumo, el de casa sí te deja. Sí. Lo único que no te dejan es sacrificarlos en la calle. Está prohibido el sacrificio de animales en la calle. Eso no te lo dejan. ¿Dónde lo haces? Pero tú lo haces interno en uno corral donde no te vea. Vamos, donde haya gente y sí lo puedes ver. No sé, yo los últimos años que maté, el veterinario mismo te ponía pegas, que iba a reconocerlo, que tenías que ir a una explotación. Yo la tuve la explotación muchos años, allá en el Corral de la Nati, que teníamos tres cerdas para cría y no pasó nada. Pero lo que tú dices, cerdas grandonas de 4 o 5 años, le echaban el corral pienso, cogía la marra, le daba a la frente y allí caía, de allí la sangraba. Sí. Porque un bicho de esos no lo puedes agarrar enseguida en cualquier lugar. Es que antes las matanzas eran una fiesta, porque ahora matar a seguir y tenemos que ir a ayudarle. Y ya no era la matanza, era la comilona, la convivencia. Terminamos de ir aquí, ahora vamos a la de no sé quién. Y todos para allá, y claro, eso ya no hay. Ha cambiado mucho. La vida ha cambiado mucho. Estábamos mucha gente, ahora estamos muy cuatro. Nosotros ganaderos estábamos 40 en el pueblo, ahora han quedado 4. Pues 4 no pueden avanzar o 5, lo que teníamos 40 ganaderos, que teníamos labradores, vamos, 40, pues llevábamos el pueblo todo, muy bien, y nos hacía falta arrendar aquello, arrendar lo otro, y que no te lo quita aquel, y eso, ahora sobra todo, porque han quedado 4. Pues queda con nada cada vez menos. Y es un pueblo que si se trabaja da de todo. Porque tenemos unos olivares, que si estuvieran preparados, daban aceite para media provincia de Salamanca, y están perdidos. ¿Por qué? Porque no se puede. Todo perdido. No se puede porque no hay gente, porque aunque quieras meter a un señor para que te haga una cosa, no te van porque no. Porque no le hace falta, la verdad. No hace falta y no cuesta nada. Es que hay mucha burocracia detrás de permisos, es que es mucho papeleo que tienes que hacer, que no te merece la pena. Pero también la gente quiere. No merece la pena porque ya ahora no merece la pena, están ya perdidos. Están perdidos ya, ahora para arreglarlos. Mucho jubilado, porque ahora. Aquí ahora mismo, si miras, yo creo que el 80% está jubilado. O sea que no hay gente ahora para eso. No es como antes que trabajaba toda la gente. Toda la gente, bueno, de chiquito,
de chiquitos, y aún te hicieron fotos de cuando le dio al chico arrancando garrobas, que era mierda, íbamos todos y parecíamos ir los perdigones con la perdiz. Mi madre la perdiz, nosotros perdigones detrás de ella, porque hacía falta, pero ahora, como la mayoría estamos jubilados, pues eso ya, olvídate. Y no hay gente, ¿no? Olvídate. Que se llama ya. Luego las almazaras se empezaron a exigir tanto para hacer el aceite en un sitio, ¿no? Sí. Pues claro, ya tienes que trasladarte fuera, porque dices, una vez para pedir para que te hagan aceite, otra vez a llevarla, otra vez a buscarla, otra vez a pagar. Estás en el camino todos los días, y dices, bueno, pues mira, que se fastidia. Sí. Y es lo que pasa. También tiene razón ahí. Que vale más la mecha que el sebo. Claro, claro. De tres almazaras que había aquí en el pueblo, no veo ninguna. Ha evolucionado mucho el pueblo. Vaya que se ha evolucionado. Desde que no había luz, ni había agua en las casas, no había de nada. Mira, y tenía que ir a buscar la leña, fuera todo con los animales a buscar la leña. Y la luz, unos candiles que ponían en la cocina para ver. Y luego pues todo ha ido evolucionando. Luego ya empezaron a la luz, luego ya empezó a meter el agua, a arreglar las calles. Que mira cómo están las calles, que están bien. Hay algunas que, bueno, tienen falta, pero que están bien. Hombre. Y que luego después, pues eso. Luego que si las lavadoras, que, bueno, es que ya lo ha ido todo evolucionando y ahora tenemos todo de todo. Así que mira, se ha evolucionado. Aquí antes había tres panaderías. Tres. Ahora hay una y tres, ¿vale? Pero antes era tres. Había lo que dice Antonio, había los molinos, había dos o tres, también dos o tres. Había, había de aceite, para que no todo el aceite. Todo eso ha desaparecido aquí, ya de eso nada. Había mucho aceite del pueblo y ahora es al revés. Tiene que entrar porque está todo perdido. Está todo perdido. La cosa es que no hay trabajo, pero todo el mundo vive bien, yo no lo sé. Ah, sí, eso sí, porque claro que se vive bien, no hay que vivir, claro que sí. Hombre, no sé si es verdad porque se cobra, que todo el mundo cobra. Hace un montón de años, sí, hombre. Y eso es lo que hay. Sí, hombre. Una pregunta sobre fiestas típicas que había en el pueblo, que hay alguna romería, alguna fiesta tradicional. ¿Lo qué? Fiestas. ¿Fiestas? No, la fiesta, bueno, la fiesta se sigue prácticamente, no, menos, porque no hay gente. Claro. Pero sí, está el ofertorio que se hace, menos se hace. Está la fiesta principal, San Lorenzo, también se hace, San Antón, también se hace, porque los cazadores. En agosto tenemos una semana casi de fiesta. Sí, está San Lorenzo. San Antón, que lo hacen los cazadores porque los dueños de las fincas le dejan cazar las fincas. Y los cazadores hacen la fiesta de San Antón, si no también estaba perdida esa fiesta. Sí. Entonces se acordó en un acuerdo. Ellos no dejan las fincas y nosotros cazadores pues, hacemos la fiesta. Se invita a todo el pueblo y eso, pero antes bastantes fiestas. Pero se han perdido algunas. Muchos, sí, algunas se han levantado. Santa Bárbara era una asociación que había y siempre hacían la fiesta en Santa Bárbara, la hacían. Pues ya se han ido quitando todos los de la asociación y se ha perdido la fiesta. No quedaron ninguno. De Santa Bárbara. Ya, eso ya no existe. ¿Tú no lo has conocido? No. Ah, sí, hombre. Oye, el terreno está ahí, todavía las ganas. El terreno ese es de ellos, pero ya no está así yo. Sí. Santa Bárbara. Sí. Todavía, pero ya ni comparación. No, no. Yo me acuerdo antes cuando el San Lorenzo venido. Se llegaba la gente de la plaza casi a la ermita y ahora, bueno, que aparte de esto de la iglesia también se está perdiendo mucho. Sí. Se está perdiendo, pues la gente ya eso, pero todavía, desde el momento. Porque ya que ahora en agosto, pues Salcedo multiplica mucho la gente. Sí. Mucho. Lo que es julio y agosto. Que tenemos piscina y todo, no lo sabes. Tuvo mucha migración de pueblos. ¿Eh? Sale mucha gente a trabajar fuera. Sí, ahora mismo casi no hay gente ni para trabajar, ¿no? Si tienes la gente. Es el pueblo que ha ido fuera. Sí, de la gente que está fuera. Antiguamente, ahora no. Si no hay gente para trabajar aquí, ahora sí. Prácticamente. Pero para la fiesta. Para venir a la fiesta, que viene gente. ¿Ah, sí? ¿Afecta aquí a las fiestas? Sí, sí, viene bastante. ¿A la fiesta siempre viene? Sí, sí, no, es, sí. En agosto se pone esto de miedo. Antes el mes de julio, ahora y este mes ya empezaba a venir la gente, pero ahora ya menos, No sé si era por la que no hay pasta, si porque sea. Venían, ya te digo, todo el mes de este estaba ya llenito el pueblo. Y venía San Lorenzo y se quedaba casi todo el mes también de agosto. Así que ha cambiado
unas maneras de una cosa y otras sí, maneras de otra. Claro. Sí. Ha cambiado mucho. Para bien, ¿eh? Todo ha sido para bien, porque todos estamos muy bien. Tenemos en casa todas las comodidades que queremos, ¿para qué? ¿Qué queremos más? A ver, cobramos una paga para los que estamos jubilados. Así que, y mira a ver qué mal vivimos. Estamos bien, hombre.